Lo que ahora mismo tenemos es lo que la economía se conoce como inflación comprimida. Yo creo que en 2024 veremos la segunda parte de este evento inflacionario, como el de la década de los 70. El tema con la inflación es que la inflación viene como un efecto rezagado. ¿Cuánto les puede durar el juego? Si alguien no ve para todos, ya estaremos hablando de algo que nuestra generación no ha visto, ni cómo comienza, ni cómo finaliza. Hay una cosa que uno podría denominar como el caballo de Troya de la economía ahora mismo y que muy pocos están teniendo en cuenta. Y me explico, de una parte tú tienes al Banco Central con una política monetaria restrictiva. Primero, la subida más rápida de tipos de interés en 40 años. Una subida de movimiento vertical y rápido de los tipos de interés. Y lo segundo, el retiro de los estímulos monetarios. Pero por otra parte, tienes a un gobierno, el gobierno federal de los Estados Unidos, que tiene el gasto público disparado. Y eso se aprecia bastante bien en la evolución de la deuda americana y en los pagos por intereses de esta deuda. Entonces, claro, tú de una parte tienes una política monetaria restrictiva que es neutralizada o esterilizada por una política fiscal expansiva. El gobierno federal de los Estados Unidos está emitiendo bonos como si no hubiese un mañana. Claro, esos bonos los emites, los vendes en el mercado y con ese dinero sales a gastar. Lo que retiras en estímulos monetarios es compensado con el gasto del gobierno federal. ¿Cuál es el gran problema de todo esto? El gran problema de todo esto es que es lo que tú dijiste al principio. No existe ningún momento de la historia en que un evento inflacionario no culmine con una recesión. Eso hasta ahora no ha ocurrido. Mi humilde opinión sobre esto. Yo sé que pensaba lo que ha ocurrido durante el año 2022, un año positivo. Esperaba un soft landing a lo largo de 2023 y esperaba que la inflación cayera como ha caído. Pero a continuación, lo que yo espero es que ocurra en la segunda parte de lo que ocurrió a finales de la década de los 70. Lo que ahora mismo tenemos es lo que la economía se conoce como inflación comprimida, que es como cuando tú tienes mugre en la casa y la metes debajo de la alfombra. Lo que tú estás metiendo debajo de la alfombra es todo el dinero producto del gasto del gobierno federal. Todo ese dinero está debajo de la alfombra. Pues, ¿qué es lo que va a ocurrir? Que en algún momento la alfombra ya no va a cumplir su función de alfombra porque va a tener un montón de mugre por debajo y eso va a explotar. Yo creo que en 2024 veremos la segunda parte de este evento inflacionario. Inflación al alza, se comienzan a recortar los tipos de interés, porque inmediatamente como el gasto federal está disparado, la inflación se dispararía otra vez. Y veníamos un evento como el de la década de los 70, con todas las consecuencias que en ese momento se desarrolló. Claro, pero aquí hay algo interesante, ¿no? Porque es totalmente cierto, ¿no? El tema de la política fiscal de Estados Unidos. En noviembre de 2024 hay elecciones en Estados Unidos, ¿no? Entonces, casi seguro que como mínimo hasta noviembre de 2024 el gasto fiscal continuará, ¿no? Menos es lo lógico, ¿no? ¿Cuándo veremos esto, no? No es una predicción porque no podemos predecir el futuro, ¿no? Pero tu opinión, si tuvieras que decir una fecha, un rango de fechas, ¿antes de noviembre de 2024, antes de las elecciones en Estados Unidos o después? Porque claro, aquí ya entran los políticos, estrategias, ¿no? Entran muchas cosas, ¿no? El tema con inflación es que la inflación viene como un efecto rezagado. La inflación es una consecuencia. Es una consecuencia de un exceso de dinero en la economía. Y ese exceso de dinero es producto de la política monetaria. Los Estados Unidos es algo diferente a cualquier otro país del mundo, porque Estados Unidos es el dueño del dólar. Es el único país que puede emitir todo el dinero que quiera. ¿Por qué lo puede hacer? Porque la demanda de dólares es muy superior a la oferta. Y eso es lo que se conoce como la función de demanda por dinero. Es decir, si yo emito una tonelada de pesos argentinos, eso genera 100x inflación. Si yo emito una tonelada de dólares, eso genera 1x inflación. Porque la demanda de dólares es 100x superior a la demanda de pesos argentinos, a la demanda de yenes o a la demanda de cualquier otra cosa. Entonces, ellos tienen la potestad o ellos tienen la posibilidad de emitir prácticamente de forma ilimitada. ¿Por qué? Porque no existe en el planeta Tierra nada que reemplace el dólar. Ni el euro, ni la libra, ni los francos suizos, ni los yenes, no hay nada. Es decir, si tú eres una gran fortuna, un fondo soberano, un fondo de inversión, no existe ningún país que te pueda proveer las toneladas de liquidez que te puede proveer en los Estados Unidos. ¿Cuánto les puede durar el juego? Yo no sé, porque es un movimiento de placas tectónicas. De hecho, el día que se acabe el juego para los Estados Unidos, no es el Game Over para los Estados Unidos, es el Game Over para el college. Pero de todo el mundo, es decir, sí, porque hay gente que dice, no, ahora se acaba el dólar, entonces en euro. No, no.
porque todo en el mundo funciona con dólares. Si estamos hablando de activos, tiene colateral en dólares, si estamos hablando de derivados, son colaterales en dólares, si estamos hablando de reservas internacionales, o sea, todo es volátil. Si se acaba en dólares, que se acaba todo lo que la economía conocemos tal como está ahora mismo. Entonces, ese timing es muy difícil de saber, pero en términos de inflación, desde mi punto de vista y con los rezagos que tiene la inflación en el tiempo, y como la inflación viene cayendo desde máximos en el verano del año 2023, que es cuando tocó el 9% y pico, por los rezagos, yo creo que el repunte sería en algún punto a partir de abril de 2024, por los tiempos que se maneja de rezago entre el efecto de la cantidad de dinero subyacente y cómo esto se ve reflejado en los precios. Claro, entonces si repunta la inflación, entiendo que las bajadas de tipos por lo menos se tomarán con más cautela, entonces esto cómo va a afectar a la bolsa, ¿no? Si repunta la inflación, sería completamente seguro que Jerome Powell haría lo mismo que, yo no sé si era Jimmy Baker, el secretario de Tesoro, o era Paul Volcker, creo que era Jimmy Baker, el presidente de la Fed en aquella época, pero al principio de los 80s, que sacó una ametralladora. O sea, cuando la inflación te repunta, como es un efecto compuesto, ella repunte, se va. Eso es muy difícil de entender, pero cuando la inflación repunta, como es inflación comprimida, eso es como poder salir aire de un globo. Entonces, cuando eso ocurre, la única manera de eliminarla es con una ametralladora. ¿Qué es una ametralladora? Pum, 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 pum. Tipos de interés al alza de manera. ¿Cuál es el gran problema? ¿Tú cómo haces para llevar los tipos de interés al 10, al 15 o al 20% como a principios de los 80s, cuando en ese momento la deuda americana eran 5 trillones de dólares? En ese momento está llegando a 34 trillones de dólares. Una cosa es subir los tipos de interés cuando el nivel de deuda es el 30% del PIB y otra cosa es disparar los tipos de interés cuando la deuda es en 129%. Estaremos hablando de algo que nuestra generación no ha visto. Nosotros no hemos visto eso, ni cómo comienza, ni cómo finaliza. Pero la inflación de verdad, a partir de abril, podría repuntar. Y dependiendo de cómo sean los eventos, pues ellos tendrían que sacar una ametralladora. ¿Cómo haces para sacar la ametralladora si el campo de juego está lleno de gente? Es decir, si tienes la deuda disparada, eso es una gran incógnita.